Maya. Buenos días. Buenos días. Mientras dormías como bebé, preparé el desayuno. ¿Qué te parece? ¿Es en serio? ¿Tú sola o viste videos? Busqué recetas en internet y vi los videos, pero yo misma preparé todo. Anda, siéntate. ¿Tienes hambre, Mert? Pues espero que ver videos te haya servido de algo, ¿verdad? Ay, qué desagradable eres. ¿Y qué clase de huevo es ese que hiciste? Tú solo prueba esto. Adelante. No sabe a huevo. Panqueques. ¿Pan qué? Panqueques, panqueques. Solo come. Iré a ver. ¿Será Ilhan? Se la guarda. ¿La señorita Doigu se encuentra? Así es, soy yo, dígame. Esto es para usted. Su firma aquí, por favor. Que tenga buen día. Hasta luego, gracias. ¿Qué es? Ay, no es cierto. ¿Qué pasa? Dime. Se trata de... mi papá. ¿Tu papá te mandó una carta? Las cuentas no se pagaron. ¿De qué hablas? ¿Pero cuáles son esas cuentas? Mi papá se encuentra en el asilo, Mert. Y debe dinero. ¿Pero qué está haciendo tu padre ahí? Oye, Sisek, eres una chica con mucha suerte. Solo basta una discusión con tu hermana para que te abran la mansión. ¡Oh! Eso es cierto. Ahora ya vives en esa mansión. Si por ti fuera, no vendrías a saludarnos al menos. Por Alá, desayunemos en paz al menos una vez. Oye, ¿y qué tal está tu habitación, Sisek? Pues normal, igual que todas. Creo que hasta está mejor que la de mi hermana. ¡Ah! Y yo que pensé que Gurlu era la gran dueña. No entiendo la razón para que se conforme con tan poco. No estaría ahí ni un minuto. Me sentiría ofendida. ¿En serio? No me diga. ¿Qué tiene de malo esa habitación, señora? Es solo una habitación. Y mi habitación tampoco es muy elegante. Me mudé a esa mansión porque... no podía seguir viviendo aquí. No porque yo quisiera, ¿comprende? Buen provecho. No pensé que fuera tan sentimental. Por una discusión, vive ahora en la gran mansión. ¿Y por qué discutieron? Yonka, no quiero que vayas. Ay, mira, jamás pretendía ir allá. Solo estoy diciendo que es astuta. Ah, ya era hora, por fin. Llegó la hora de hablar. Te escucho. Estamos aquí para hablar de ti, Tanner. Está bien, pero me gustaría más hablar de lo que te sucede. Gulfem será tu esposa y ya. ¿A qué se debe esto? ¿Acaso te vas a casar por moda? Yo no te debo explicaciones. Me quise casar con Gulfem y lo hice, nada más. ¿Tienes otra pregunta? Bien. ¿Acaso estás demente? Digo, está bien que te puedas casar si quieres. Y no es tan malo como el matrimonio de Gurlu y Sihan, pero... ¿ya te diste cuenta que todos vivirán en la misma casa? ¿Acaso no lo sabías? Escucha. No vine solo para contestar tus preguntas, comprende. ¿Entendido? Y no se te olvide con quién hablas, Tanner. ¿Qué es lo que ocurre con Sisek? ¿Qué ocurre? Ah, es ella. Llamada de Sisek. Se acabó, tío. Caíste en la trampa de Yonka, ¿cierto? Sisek no te creyó y te molestaste. Lo entiendo. Pero, Tanner, aún eres muy joven, ¿qué no lo entiendes? ¿Por qué arruinar una linda relación por tu actitud? ¿Eh? Veo que elegiste un buen lugar para que habláramos, ¿cierto? Adelante. Señor Omer. Hola, Sisek. Toma asiento. Ustedes tienen mucho de qué hablar y háganlo con respeto. ¿Está bien? Tanner.
Solo te pedí 2 meses nada más. Solo eso. Te pedí que pagaras la cuota de mi padre. Te pedí, te supliqué que pagaras por 2 meses. ¿Era muy difícil? Pero no tengo dinero. ¡Compréndelo ya! De todas formas, iba a pagarte a finales de este mes. ¿Pero qué pasó? Lo que pasó es que me engañaste durante todo este tiempo, desgraciada. ¡Pero te juro que te arrepentirás de esto! Ahora veo que no tienes corazón. Eres tan cruel. No se quedará así. Te lo aseguro. Lo vas a pagar muy caro, ¿entiendes? Está bien, tranquilízate ya. Es obvio que no vas a pagar. Lo haré. Te juro que lo haré. Esto se lo debo a mi padre. ¿Y entonces de quién es la culpa? Es decir, me gustaría saber quién fue capaz de hacerte algo así para ir a darle su merecido. Me conoces muy bien. Quien lo hizo fue mi madre. ¿Entonces tu madre y tu padre están juntos en ese lugar? Mi madre fue la que llamó a Mert. ¿Pero de qué hablas? ¿Cómo puedes expresarte así de ella? No conoces lo que me pasa. ¿Y sabes por qué? Será porque nunca me dices nada. Yo no sé qué hacer al respecto. Y quizá nunca lo sepa, pero solo tomaré tu mano y estaré a tu lado. Yo no quiero que llores. Realmente tienes el deseo de saber cómo soy. Y sin juzgarme, de verdad contaré con todo tu apoyo. ¿Mm? Es lo que más quiero. Quiero que confíes en mí. Acompáñame. Pero no comprendo. No comprendo por qué. Sí. Si no necesitamos terapia, ¿por qué entraste, Gurlu? Dime por qué, por favor. Es lo que el doctor nos indicó que hagamos. Tal vez nos funcione, Sihan. Tienes trabajo que hacer. Tienes que ir al taller y ahí hay mucho trabajo. Mejor ve a la terapia después, ¿sí? Mira, ahora no tengo trabajo y ya me programé, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Podrías no estresarte? ¿Gurlu? ¡Adelante! El señor Onur llegó. Ya está esperándolos. Anda, date prisa. Anda, vamos. ¿A dónde vas, Gurlu? Bueno, vamos a una terapia. Pero yo también. ¿Sihan? Señoras, bienvenidos a nuestra terapia familiar. Anda. Parece que le estoy hablando a la pared. ¿Acaso escuchaste lo que te estoy diciendo, Tanner? Mira, antes de ti yo también hablé, Sisek. ¿Acaso me escuchaste cuando quería decirte la verdad? No buscas una solución, solo quieres vengarte de todo. Está bien, si eso quieres, adelante. Solo quiero que me creas que lo siento, de verdad. Pero tú antes no me creíste, ¿verdad? Tanner, por favor. Vi esas fotos donde sales besando a esa chica. ¿Qué querías que pensara? ¿Cómo iba a imaginar que Jonka me pondría una trampa? No te vayas, por favor, dame otra oportunidad. Tú no quisiste darme la oportunidad antes, Isaac. Bueno, ¿y qué pasó? Pues no me rendí y fui tras de ti como un perro, ¿lo sabes, cierto? Ya estoy harto. Ahora te toca a ti. Vas a tener que ir tras de mí y veremos cuánto me amas. ¿Piensas probarme, Tanner? ¿Me torturarás de esta forma? ¿En serio lo harás? ¿Ahora de qué hablas? ¿Cuál tortura? Aún no te torturo. ¡Mebrure! ¡Mebrure! ¿En dónde estás ahora? Oh.
¿Estás bien, Sepket? Sí, prepara mi café y dame mis pastillas, me duele la cabeza. Si quieres, puedes ir a descansar. Puedo llevarte el café a tu habitación. Haz lo que te pedí, Mebrure. Ya tengo que irme. Por cierto, ¿no viste mi billetera? Anda, date prisa. Madre. ¿Pero qué haces? Pensaste que te saldrías con la tuya después de lo que hiciste. Pero esas eran mis tarjetas, madre. Claro, claro, claro. No eran tuyas, sino mías. Las tarjetas eran mías. También esta casa en donde vives. También el auto que conduces, el traje que traes puesto, el reloj que tienes. Todo lo que está aquí es solo mío. Todo lo que tienes es mío. Mío. Pero yo... Pero nada, Sepket. Después de lo que hiciste anoche, jamás nada será igual. Estoy tan decepcionada. Mira, mamá, no puedes hacerme esto. No puedes. ¡Ah! ¡Claro que lo puedo hacer! De hoy en adelante no tienes ni una sola moneda en el banco. Y tampoco perteneces a mi cuenta. Cerré todas tus cuentas y cancelé tus tarjetas también. Así que ya no tienes nada más. Estoy a punto de echarte. A punto, ¿entiendes? Ya no sé qué más puedo hacer. Quiero que me veas y me escuches también. Ahora tú decides si aprovechas esta oportunidad. Quiero que me demuestres que eres diferente y que te mereces el dinero que he invertido en ti, ¿entiendes, Sepket? Y si vuelves a hacer algo así, no solo te quedarás sin tarjetas, también sin casa. ¿Hasta qué hora estaremos aquí sin decir nada? Depende de ustedes. Vamos a iniciar la sesión cuando quieran. Pero no han querido decir nada a ustedes tres. Escucha, ¿no se supone que nos ibas a hacer preguntas del tema? ¿O quieres que hablemos de cualquier cosa, Honor? Así es. Justamente eso es lo que quiero que hagan. Quiero que tengan una charla cotidiana entre ustedes. Honor, ¿qué ocurre? ¿Quieres probarnos? Gulfen, puedes sentarte. Sihan iba a decir algo importante, pero es obvio que no te diste cuenta de eso. Lo siento, Sihan. Eso ya no importa. Típico de Gulfen. Disculpa. Solo digo que no te interesa a nadie más que tú misma. Ah, está bien, bien. Discúlpame por no darme cuenta. Gurlu es y será la chica más bondadosa de todas. Está bien, está bien. Gulfem y su enorme ego. Sería feliz si solo existiera ella en el planeta Tierra. Permíteme aclararte algo muy importante. Estás hablando de ego cuando soy la única que se preocupa por mi hermano a diferencia de ti. Sí. ¿Crees que eso es verdad? Sihan, ¿podrías preguntarle a tu humilde hermana si sabe cuánto tiempo llevas armando rompecabezas? No quieras manipular a Sihan ahora. No digas tonterías. Lo de los rompecabezas es un tema viejo. Escucha, no conoces nada de Sihan desde que regresaste a esta mansión. No conoces nada de él. Sihan. Sihan. Así son siempre contigo. ¡No! Sihan tiene que responder. No ustedes. Lo son. Siempre lo son. Siempre discuten mientras yo las escucho.
A veces me siento insignificante. Invisible. Como si no existiera para ellas. Solo buscan destrozarse entre ellas. Siempre es así. Solo piensan en hacerse daño. Aún no sé qué hago aquí. No. No sé qué hago vivo. Hola, bienvenidos. Oh, qué gusto verte. Bien, te extrañamos, niña. Eres bienvenida. El gusto es mío. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo está, señor Hikmet? Hola, Duygu, ¿cómo estás? No terminamos el juego de ajedrez, no se me olvida. A mí tampoco se me olvidó, voy a ver a Hay mi papá. Hay que terminarlo. Y después lo terminamos. Está bien, hija. Usted, señora Halime, ¿cómo bien, se encuentra? Hija, gracias, gracias. ¿Pero quién es ese joven? Qué gusto verla. Gusto en verte. ¿Verdad que viniste por la bendición de tu padre, hija? Te deseo mucha suerte. ¿Los escuchaste? Sí, son lindos. Voy a ver a mi padre y enseguida regreso. ¿Está bien? Sí, por supuesto. Veo que todos te quieren. Son tan dulces, ¿no crees? Mi querida Duygu, mi hermosa princesa, eres tan hermosa. ¿Sigues molesta con papá? Ay, 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 ya no estés así, hija. Papá te protege, papá te va a curar, solo necesitas agua. ¿Estás bien? Hola, papá. ¿Cómo estás? Ya viste, amor. Vinieron a vernos unas personas. Estoy contigo, papá. Lo siento, siempre se me olvida tu nombre. ¿Podrías ayudarme a recordar? Duygu. Ya escuchaste, mi vida. La chica y tú tienen el mismo nombre. Anda, Sihan. ¡Anda! Solo habla. Mira, tu hermana y esposa están aquí. Te van a escuchar. ¡Anda! Diles todo lo que no has podido decirles. ¡Hazlo, Sihan! Tú te casaste con él y nombraste testigo a mi esposa. Todo el mundo nos miraba y fue a propósito. A todo el mundo habló de nosotros. Al menos lo imaginaste, Gulfem. Me sentí avergonzado. Tanto. Tú no me veías. Pero yo a ti sí. Toda la noche mirabas a Gurlú. Nunca notaste mi presencia.
Sabes que no soy como tú, Gulfem. Jamás voy a ser como tú, ¿lo entiendes? Pero tampoco soy estúpido. Vi todo el día que llegaste a esta mansión. Viniste solo por obligación. Porque era una herencia que nuestro padre te dejó, Gulfem. Al igual que esta gran mansión. Y por supuesto, la parcela, las tierras y el hospital. La única diferencia es que soy una herencia que te causó vergüenza. Siempre sentiste vergüenza por mí. Desde nuestra infancia, cuando llevabas gente a la casa, decías: Halide, encierra a Sihan en su alcoba. Ya que no quiero que vaya a asustar a mis amigos con su retraso y sus ataques de nervios, ¿recuerdas? Siempre tuviste miedo, Gulfem. Mírame. ¡Mírame! Tienes lo que temías, ¿no es así? Papá. Papá. Te heredó lo que menos querías. Y a lo que siempre le temías. Mi esposa, qué linda eres. Mi esposa que no me toca ni con un dedo. Eso lo sé. Mi única amiga. Antes de que lo supiera, o alguien más le dijera, solo ella me miró. Ella vio mi dolor, mi felicidad y mi tristeza. Ella solía cuidarme como nadie lo hacía. Pero ahora quiere quedarse en la mansión, lo cual ha sido el origen de todas mis desgracias. Realmente todo es muy doloroso, Gurlu. Mi hermosa esposa ha cambiado. Sus sueños han cambiado. Hojas, colores y diseños también. Todo eso era tu sueño, ¿recuerdas? ¿Cuándo fue que esa mansión absorbió tus sueños, Gurlu? ¡Contéstame! Gurlu, por favor, mírame. Sihan. Ahora tampoco puedes ver. Está ciega. ¿Cuándo fue que dejaste de ver, Gurlu? ¿Quién fue quien te cegó? Dime, ¿eh? ¿Quién?
quisieras contestar su pregunta, Gulfem. No lo hagas. No te atrevas, infeliz. Señoras, señoras, la terapia es para Sihan, no para ustedes. Se los agradezco mucho. ¿Nos dejarían a Sihan y a mí a solas? ¡Señora Gulfem! ¡Señora Gulfem! ¡Maldita seas! ¡Dime qué fue lo que le hiciste! ¡Dilo! ¡La hiciste llorar de nuevo! ¡Contesta! ¡Khalide, es suficiente! ¿Qué le sucede? ¡No toque a mi hermana, Khalide! Vamos. Tú debiste haber estado en ese auto. Tú eres la que debió haber estado ahí. Debiste dejar que sacara mi coraje con esa mujer. Está hablando del auto. Algo ocurre con ella. Hermana, ¿qué insinúas? ¿Crees que ella manipuló el automóvil? Está bien, Khalide es una desgraciada, pero... ¿Y si es cierto? ¿Y si esa mujer es capaz de todo? Gurlu, voy a hablarte con la verdad. ¿Sobre qué? Khalide fue quien me quemó la mano con ácido. ¿Qué? Solo escucha, ¿de acuerdo? Te diré toda la verdad. Preguntó con cuál mano lo hice. Y entonces me quemó la mano con la que golpeé a Gulfem. Gurlu, lo recuerdo perfectamente. Te diré algo más. El día del accidente preguntó por ti. Gurlu, ¿dónde está? Ah, ya la, ¿y por qué? ¿Cómo te atreves a contestarme así? Necesito verla. Gurlu está muerta. Gulfem Sipai está herida. No puede ser, no. No es así. Usted se equivoca. No puede ser Gulfem, es Gurlu. ¡Gurlu! ¡Gurlu! Tal vez me equivoque, pero sé que esa mujer fue quien Khalide lo cometió. Pero no tenemos pruebas. Claro que sí. Gurlu, ¿qué estás haciendo? Solo confía en mí. Por favor, quédate y aguarda. Sé muy bien lo que voy a hacer. Se acabó el juego, Khalide. Ya me enteré de todo. Por Alá, espero no haber hecho algo grave. ¿Habré hecho bien o habré hecho mal? ¿Serás capaz de vivir en esta casa? ¿Podrás pasar frente a su habitación cada día? Aún sabiendo que Gurlu vive bajo el mismo techo que tú, pero cada día tendrás que ver que duerme al lado de su esposo. Lastimará escuchar sus voces y sus sonrisas y escuchar que están disfrutando los dos dentro de su habitación, Omer. Esa puerta no será una tentación. Este reporte contiene fotografías de una cámara de video que filmaba.
Todo está claro. Me intentaste asesinar. No podré. No podré ver a mi hija de nuevo. ¡No podré verla nunca más! ¿De qué estás hablando? ¿Cuál hija? Ok. ¿Estás demente? Primero intentaste asesinarme y ahora hablas de tu hija que jamás existió. ¿Sabes? Tú fuiste quien le arruinó la vida entera a mi hija. ¡Solo tú la arruinaste! Solo para... Solo para salvar a mi hija. Solo lo hice para salvar a mi querida hija Gurlu. ¡Alá, te lo ruego! ¡Alá, por favor, sálvala! Señora... Llévame a mí, pero no a ella. ¿Qué le pasa? Señora Khalide, no puede respirar. ¡Llamen a un doctor! ¡Ayuda! Tranquila. ¿Acaso Gulfem es su hija? Sí, Gulfem Sipai es hija mía. Sí, Gulfem Sipai es mi hija. Yo soy su madre. ¿Escuchaste bien? Gulfem es mi hija. Mía. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué están haciendo en mi habitación? Khalide, ¿qué sucede? ¿Acaso lloraste? Ella... ¿Qué fue lo que le hiciste? ¿Qué ocurre? ¿Y esto? ¿Qué significa este reporte? ¿Qué te pasa, Khalide? Bueno, me gustaría... Khalide, dile la verdad. ¿Pero de qué verdad hablas? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Khalide, contéstame de una vez. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Contesta lo que te pregunto! ¿Qué haces aquí? ¡Respóndeme ahora! ¿Qué haces en nuestra habitación? Te hará daño. Pero eso no me importa. Solo quiero que contestes lo que te pregunté. Omer, ¿qué sucede, Sihan? Gurlu, este hombre entró a nuestra habitación. Y yo lo descubrí. ¿Será que te equivocaste?
cuida tus palabras. Homer es el que debería cuidarse, Wulfem. ¿Acaso nos explicarás? No. No pienso hacerlo. ¿Lo ves? ¿Ya viste a tu esposo, Wulfem? ¿Ahora comprendes por qué no quiero ver a ese hombre aquí? ¿Ahora me entiendes? Está bien, tranquilízate, Sihan. Esta alcoba era de mis padres. Digo, es un lugar nuevo para Homer. La puerta estaba abierta. No comprendo por qué tanta molestia de su parte. Recuerda que sigo siendo tu hermana. Te lo advertí, Homer. Te dije que no iba a ser tan fácil como pensaste que sería. Saldré a tomar aire fresco. No podré estar aquí un minuto más y vuelvo a ver a ese hombre. No podré soportarlo. ¿Comprendes, Gurlú? No podré. Sí, tienes razón. Estoy de acuerdo. ¿Entonces lo aceptas? No pretendo estar en esta mansión si lo vuelvo a ver. Si es así, nos iremos. Sihan, mira, no volverá a suceder. Me duele la cabeza. Iré por mis pastillas. No sé si fue verdad o si fue mentira lo que dijiste, pero tenemos que charlar. Tú me mentiste. Miré ese reporte. No están las fotografías. Tú me engañaste. Quisiste que hablara, pero no lo lograste. Todo fue inútil, Gurlú. Y no importa lo que vayas a decir. Entiéndelo. Pero dijiste que Gulfem era tu hija, ¿no es así? ¿Ahora dirás que fue una mentira? Pues, quise decir que la amo como a una hija. Eso quise decir. No sabes mentir. Mira, amo a Gulfem Sipai como si fuera mi hija. Incluso la vi nacer. Cuando su mamá murió, me convertí en su madre. Eso fue lo que quise decir. ¡Halide! ¡Halide! ¿Qué sucede? ¿Acaso te aterra escuchar su dulce voz? Por supuesto que no. Y si quieres, ve tú a decirle. Yo también hablaré con ella. Le diré que la amo como a una hija. Ella solo se reirá de lo que le vayas a decir. Y se acabó. Aquí estás. ¿Continúan con su charla misteriosa? ¿Qué ocurre, Halide? Te pregunté algo. ¿Qué ocurre, Halide? ¿Puedes contestar? Vine a preguntarle si ella fue quien manipuló los frenos de mi automóvil. ¿Y por eso estabas llorando, Halide? Ay, no. No, a eso se le llama paranoia, Gurlú. ¿Por qué no vas con Sihan a sus terapias? Es bueno que lo menciones. Tal vez puedas ayudar a Onur en sus terapias. Limpia mi habitación, Halide. ¿Qué es lo
lo que quisiste decir con tu comentario, Gurlu? ¿Y cuál comentario? ¿El de Onur? Bueno, te vi con ese hombre. Vi cuando le coqueteabas. Onur es amigo de Omer, ¿entiendes? Y también él es tu esposo. Miren quién está cuestionando mi vida privada. Es la primera vez que te interesas por alguien además de Omer, Gulfem. Pero cuando te di la oportunidad de regresar con él, la aprovechaste muy bien. está bien, solo dilo y ya. He estado esperando este momento desde la noche en que me casé, ¿lo sabes? Sin embargo, no creo que tengas el valor para decirlo, ¿verdad, Gurlu? Solo porque tuviste un poco de valor por un instante, no significa que me podrás enfrentar, ¿entiendes? En serio, no me importa lo que digas. Omer solo se dejó llevar por la gran furia que sentía cuando lo dejé, ¿entiendes? Pero no permitiré que lo sigas utilizando, Gulfem. No me digas. Qué lástima me das, Gurlu. Te lo advertí. El amor es una debilidad.